¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void, la ruta común. Y bueno, recordarán que Konoe y Rai se fueron a un pequeño viaje hacia el lugar donde el chamán indicó. Y pues, hazle duro a ver qué pasa. Konoe jugó con la fruta en su palma por un tiempo, sintiéndose disgustado, y la mordió con cierta desgana. Un sabor agridulce se extendía por su boca. De repente, sintiéndose muy hambriento, continuó comiendo en silencio. En el silencio que siguió, Rai dejó de comer y miró hacia arriba. Con las orejas levantadas de inmediato, puso la mano en la empuñadura de su larga espada. Por cierto, di una breve pausa para decirlo de una vez. He comenzado a traducir el nuevo juego de Nitros Plus Chiral, ya saben, creador de Dramatical Murder, de Lamento y de otros juegos. Es un nuevo juego, Slow Damage, que salió en febrero de este año. Ya me conseguí el juego, lo tengo instalado todo y ya comencé a traducirlo. Nadie me pidió traducción, pero porque yo he estado esperando ese juego al igual que el Akido Badech, yo ya me había dicho, luego que me lo consiga, luego que empiezo a traducirlo y lo estoy haciendo. Y obviamente voy planeado traer gameplays del juego. Pero como tengo ya bastantes juegos traduciéndolo, el gameplay lo más seguro es que sea se los traiga cada mes, es decir, un video por mes del juego, pero no va a durar ni 15 ni 20 minutos como estos, va a durar al menos 40 o 45 minutos, ¿ok? Por lo mismo de que me voy a tardar más en traducirlo, por eso el video decidí subirlo cada mes, pero con un poco más de duración. Solo quería avisarles eso por si alguien está ansioso por ver Slow Damage. En fin, entonces, sigamos. Las orejas de Konoe también se dispararon y observaron su entorno. El pelaje de su cola se hinchó de inmediato y la tensión lo hundió. Todo el pelo de su cuerpo se erizó. Se sintió ansioso. Una intensa sed de sangre. Fue solo por un instante, pero definitivamente lo sintió. Algo estaba ahí. ¡Ay, me espantó! El sonido de la espada. Las orejas de Konoe bajaron con cautela y lentamente desvainó la espada en su cintura. De repente, Konoe sintió que una conmoción golpeaba su pecho. El impacto se extendió y gradualmente se convirtió en dolor. Estaba atormentado por un dolor de cabeza sordo y un extraño timbre en sus orejas. ¿Era esto empatía? En el momento en que pensó esto, una corriente fangosa de emociones turbulentas de repente fluyó hacia él. Su respiración pareció detenerse. Mi...
Sentimientos de intensa rabia. El impulso de matar. Se sintió como si estuviera a punto de ser aplastado. Sus labios se abrieron y respiró. Él sabía esto. Estas palabras de repente flotaron en su mente. Mientras soportaba este amargo dolor con desesperación, pensó que había sentido esta sensación antes. ¿De dónde? ¿De quién? De repente, la espesura junto a ellos tembló. Una sombra más negra que la oscuridad. Mientras miraba, con los ojos muy abiertos, saltó y atacó a Ray con una velocidad espectacular. Grandes cantidades de sed de sangre parecían surgir sobre su piel como una corriente eléctrica. Ah, o sea que lo que estuvo sintiendo de empatía este con Oe fue esta persona que llegó de repente. Oh. Pelea de espadas. Pelea de espadas. Un sonido intenso y agudo amenazó con romperle los tímpanos. Ray colocó su espada en posición horizontal y recibió el golpe que vino desde arriba. La sombra negra mostró sus colmillos y lanzó un rugido que sacudió la tierra. Konoe frunció el ceño ante esa figura. No podía ser. No, no había duda. El dueño de estas emociones es... ¡Asato! ¿Asato? ¡Ah, caray! ¿Tuvo empatía de repente con Asato? ¿Por qué tiene tantas ganas de matar a este men? Por cierto, si pueden ver bien la cola de Ray, debo decir que es hermosa. Está bien esponjada. Imagínense que Ray fuera un gato persa. Ojos azules, bien peludo. Me lo imaginé a Ray en modo gato persa. ¡Qué bonito! Pero regresando a la acción. Las orejas de la sombra negra se movieron cuando Konoe gritó su nombre. Ray empujó hacia atrás con su espada y saltó hacia atrás tan pronto como la sombra bajó la guardia. Pero la sombra reaccionó rápidamente e inmediatamente presionó hacia Ray. Su larga cola negra ondeaba detrás de él con una imagen secundaria. La cola plateada estaba envuelta en la oscuridad. ¡Yamero! ¡Ya paren! Gritó Konoe, sintiendo que se estaba quemando con agravios. Como en respuesta, le dolía el pecho. La sombra estaba a punto de balancear su espada cuando dejó de moverse, como si estuviera congelada en el tiempo. Ray no se detuvo. Se sumergió en la sombra y... Un sonido ensordecedor rugió una vez más. Siguiéndolo fue el sonido de algo cayendo al suelo. Los ojos de Konoe se abrieron de par en par. La figura de una sombra aturdida que había perdido su espada volvió a flotar en ellos. ¡Asato! ¡Asato, daro! ¿Asato? Eres Asato, ¿verdad? El rostro que miraba a Ray ahora se volvió incómodo. Los ojos azul profundo se enfocaron lentamente en Konoe. La expresión severa de su rostro se relajó cuando sus cejas se arquearon con sorpresa. El dolor de la empatía se desvaneció lentamente en la distancia. El rostro que miraba a Ray ahora se volvió incómodo. Ah, no, ya lo leí, ¿verdad? Ok.
Ok, Kono exhaló desde lo profundo de su pecho y se sentó. Realmente era él. No hay duda de eso. Era Asato. En la cara de Asato de sorpresa también. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? Interrumpiendo su conversación, Rei apuntó con la punta de su espada larga a Asato. En ese ojo azul, mucho más pálido que el de Asato, una luz fría parpadeó. ¿Coitsu wa nanda? ¿Omae no shiriai ka? ¿Quién diablos es este tipo? ¿Es un conocido tuyo? Konoha sintió y Rei entrecerró los ojos levemente. ¿Omae no shiriai wa dare kare kamaazu osoi kakaru yona baka nano ka? ¿Tu conocido es la clase de idiota que atacaría sin importar quién sea? Su cara de... no lo puedo creer. Silenciosamente enojado por ese comentario, Konoe volteó sus ojos hacia Asato. Lejos de alejarse poco a poco de la espada de Rei, Asato no pareció notarlo en absoluto. Frunció el ceño como si estuviera reteniendo algo y silenciosamente miró a Konoe. 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 Una voz ronca llamó su nombre. Konoe hizo una mueca ante el dolor en la voz de Asato. Parecía haber algo extraño en Asato. Konoe enfocó sus ojos frenéticos y lo miró detenidamente. El pecho de Asato subía y bajaba con una respiración agitada, y una mano se cruzó sobre su hombro opuesto. ¿Ah, está lastimado? Y Asato se inclinó ligeramente hacia adelante, como para proteger ese hombro. ¿Omae, kegashite iru no ka? ¿Tú estás herido? Parece que sí. Ahí está como tembló. Ay, Asato es un amor. Me alegra que la primera ruta que hagamos sea con él. En tu cara, Rei, en tu cara. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorrita. Sí, fue cortito el video, pero ya saben las razones. Y nuevamente espero sus comentarios en opinión de acuerdo al juego que estoy traduciendo. Bueno, que empecé a traducir apenas hoy. Que se llama Slow Damage, nuevo juego de Nitral Plurchiral. De lo que he traducido, debo decir que está interesante, ¿eh?, el juego. Me gustó el opening. Lo más genial que noté en el juego es que, Dios, los personajes parpadean. ¡Parpadean! Y no solo parpadean. Cuando se escucha el actor de voz del personaje, la boca del personaje se mueve. Es como que el juego un poco... Es más dinámico que los primeros juegos de Nitro Plurchiral como Lamento o Dramatical Murder. No sé, me gustó bastante. Muchísimo. Y creo que va a tener una historia bastante profunda porque vi que la duración del juego es muy larga. Así que me va a llevar años en terminarla. Si apenas empecé, siento que me va a llevar añísimos como Lucky Love Edge. Pero bueno... lo que hace uno por hobby, porque le gusta. Y bueno, pues ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!